Cuadrangulares finales del fútbol colombiano y aquí está el imperdible, el que no falla, el que normalmente acierta. Sí, el kilo por kilo de un clásico del fútbol colombiano de la Madonna. Tremendo. América y Millonarios van a jugar el domingo en la cancha del Pascual. América y Millonarios en el comienzo de los cuadrangulares. Vamos de una vez, Marinero, con el kilo por kilo. A ver, kilo por kilo, América Millos en puerta, Cadavido Bariñez. Recuerden ustedes nos envían su comentario, nosotros lo leemos a todos lo leemos. Y hagan también el kilo por kilo, a ver quién gana, si lo gana el Millonarios o lo gana el América o lo gana el Escarlata. Cadavid Fariñez. No, eso se sabe. Wilker Fariñez. Es el portero del semestre en Colombia, aunque ¿no? Cadavid ha venido tapando bien. Ha tapado bien. Ojo con ese detalle. Al punto de que se recuperó de Jarano y sostienen a Cadavid. Sí. Pero no, lo de Fariñez es espectacular, impresionante. Yo también, Fariñez. Sí, no, definitivamente. Quiñones y Jair Palacios. Se anulan. Oiga, usted me está leyendo la mente, hermano. Ambos. O yo se la estoy leyendo a usted. Marlon Torres o Matías de los Santos. Los anulo a los dos también. También sí se anulan, sí. Los anulo. Tiene toda la razón. El Cabeza Segovia o Rambal. A mí me gusta cómo juega Rambal, ¿sabe? Porque Payares no está. 20 días de baja después de ese gol. Yo los anulo. Pero los sí, anulo. También los anulo. Porque Cabeza Segovia tiene poder ofensivo. Ojo con el Cabeza Segovia. Se anulan. Sí. Que Rambal, bueno. Rambal es bueno. Jugador, pero los anulo. Y por la izquierda, Héctor Quiñones y Vanguero. ¿Vanguero? Sí. A mí me gusta Héctor Quiñones. A mí me gusta Vanguero también. No, Vanguero ha jugado bastante bien este semestre. Y Quiñones también. La llegada de Pinto me parece que le ha servido mucho a Vanguero. Pero Quiñones también. Juega bien. Pero si hay que escoger, yo creo que es mejor el momento de Vanguero. Para mí se anulan porque Quiñones es bueno. Es más, me atrevo a decir que Quiñones es mejor futbolista que Vanguero. Seguramente. Pasa que Vanguero tiene más experiencia, punto número uno. Y dos, tiene un más técnico, momento. Exacto, un técnico que le ha ayudado muchísimo. No, y el kilo por kilo trata del presente, ¿no? Sí, también. Más allá del pasado, del futuro, hablamos desde el presente. Pero Quiñones ha venido jugando. Ah, juega bien. Usted no puede desconocer juega bien. A Quiñones. Bueno, en el centro del campo. Ahí es difícil. Paz y Duque. No, yo sí doy con Duque. Sí, Duque. Sí, Duque. Sierra o Jaramillo. Los dos me gustan, ¿sabe? A mí me gusta lo que implementa Sierra. A mí me gusta más Sierra. Jaramillo. Pero Jaramillo está en un momento exorbitante. Jaramillo es llegador igual que Sierra. Recuperador. Jaramillo es más recuperador que Sierra. Gladiador, entrega bien la pelota. Se desdobla bien. Desdobla y llega, por llega, eso. Tiene llegada. Para mí, para remate mí, de media distancia. Sierra de pronto es mejor en el juego aéreo. Y presiona Sierra bastante. Asfixia. Sí, pero Jaramillo. Pero no, hoy Jaramillo está para mí Jaramillo. A Sierra. Sí. Jaramillo ahí. Sí. Después, ¿Viveros o Elíser Quiñones? A mí me gusta Viveros. Yo me la juego ahí con Viveros. Viveros. Sí, la verdad, prefiero a Viveros. ¿Cabrera o Marrugo? Se anulan. Para mí. Los anulo. Se anulan. Sí, los anulo. Sí. Aparte hay que ver que no está el Jopito, no está Sánchez, que en el último partido estuvieron por encima de Jesús Cabrera, que era el titular. Sí, pero si no está... Algo que movió Cabrera. González, que muchas personas aún no terminamos de captar, de entender, porque hay dos jugadores que venían siendo suplentes y en un partido terminan superando al que habitualmente era titular. Bueno, no sé, pero los anulo definitivamente. Sí, se anulan. ¿El Misa Riascos o Macalister Silva? Creo que Macalister. No, Macalister. Silva. Hoy por hoy, aunque el Misa Riascos sí, fue el muy que bien. Empujó de atrás claro. al América para contra darle Cúcuta. A Cúcuta y sellar la clasificación. Pero Macalister pero ha tenido una regularidad es tremenda. Es de continuidad, ¿no? Sí. Y Riascos de rafaguitas. Exacto. Y finalmente Aristeguieta o González Lazo, el Vasco. Sí, el Vasco. El Vasco. Y en banquillos, Gerson González, Jorge Luis Pinto Afanador. Pues imagínese. Ahí no hay nada que... No, eso ni se dice, ¿sí o no? Sí. Pues, no Jorge Luis Pinto Afanador, sí, ahí no hay nada que hacer. Bueno, me dio a mí América. América me dio 2. Y el Millonarios me dio 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Con el DT? Con el DT. Para mí, el kilo por kilo Oiga, lo gana usted y yo. Millonarios.
Para mí Millonarios gana el kilo por kilo. Gana Millonarios 6-2. ¿6-2? 6-2. Mucha diferencia. Mucho, pero bueno, igual también 5-2, sí, ¿no? 5-2 es buena diferencia. Estamos muy es que estamos hablando del líder del campeonato. Exacto. El equipo que ha mantenido la regularidad y se ha mantenido en la parte alta de la tabla. Es que vamos la a ver. Vamos a ver si pasa eso. En el ya los estadio es un otro precio. Sí. Ya jugaron ellos dos, empataron 1-1. 1-1. Empataron 1-1. Vamos a ver si le pegamos al kilo por kilo. Hagan ustedes el suyo. Compartan con nosotros. Nosotros lo leemos. Y después del partido hablamos. A ver, si usted tenía la razón en su kilo por kilo, si Marín con su 6-2 o yo con mi 5-2 a favor de Millonarios. Para mí el kilo por kilo... En mi kilo por kilo gana Millonarios. Para Marín también. También Millonarios. ¿Cuál es el también de ustedes? ¿Cuál es el de ustedes? Lo leemos.